Buenas noches. Buenas noches. Un permiso. Adelante. Gracias. Buenas noches, con permiso. Adelante. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal está su mamá? Está acostadita. Buenas noches, doña María. ¿Qué tal se siente? Gracias a Dios que aquí estoy acostada porque me da mucho frío por el dolor. ¿Cierto? Ah, bueno. Sí, y qué dolor que tenía. Papá, pero, de hoy. Gracias, mi hijo. Qué dolor que tenía, yo no aguantaba ya hasta que me inyectaron. Ah, del dolor de la cintura siempre. Sí, ahorita, no hace mucho me tomé mi vaso de una clara de hoja que le dicen, no sé cómo le dicen eso. Entonces me dieron para que se me quite el dolor también. Ah, vaya. Tengo que tomar para un mes. Sí, pues. Sí. Sí, porque si toma solo una vez, no le hace efecto. Ajá, eso es cierto. Sí. Por eso me vine a acostar aquí a las 3 de la tarde. Porque me agarra un frío. Me agarra mucho frío. Sí, mucho frío y me da calentura. Ay, mi vida. ¿Todos los días? Sí, todos los días me da calentura. Ah, bueno. Eso está malo. Y don... Él anda, no sé si ya viene llegando a arreglar mis papeles. Ah. Ajá. Sí, pues. Sí, fue ayer, pero no lo pude arreglar. De lo del laboratorio, ¿no? Sí, por allá se fue. A preguntar cuánto vale. Ajá. Ah, bueno. Sí, pero... ¿Eso fue a hacer él? Sí, a ver qué dice Dios. Ajá. O sea, ¿fue a preguntar qué valen o...? Por supuesto que sí, porque así me dijo a mí. Ah, bueno, y fíjese que yo fui también a preguntar. Ajá. Y valen 2,150. Aquí está, 2,150 los tres. ¿Los tres? Sí, entonces... Yo suplicándole a todos los suscriptores hermosos que si está en posibilidades de ustedes poder ayudar a doña María con ese dinero, sería 2,150 los tres exámenes, los que me enseñó la otra vez don Clemente. Entonces... si estuvieran en posibilidades ustedes de poder ayudar a doña María y a don Clemente, nosotros se lo vamos a agradecer mucho y Dios los va a bendecir de gran manera. Entonces, ¿usted qué les dice a los suscriptores, madre? Pues sí, yo les pido favor que tal vez pueden ellos ayudarme por todos esos tres exámenes. Y como me están obligando a ir al hospital, que lo tengo que hacer los tres exámenes. Y mi esposo no tiene dinero. Y yo quiero que me apoyen. Y que Dios les bendiga con sus trabajos. Y que les dio, Dios que les dé más fuerza para trabajar. Y gracias que las personas que me han ayudado. Bueno, pues ya escucharon a doña María, vaya suplicándoles que le apoyen. Y yo lo que sí les he de decir es de que si los exámenes valen 2,150, también se tendría que agregar como unos 300 más para los viajes, ¿verdad? De aquí para allá y de allá para acá, por motivo de que de aquí para allá está lejitos. Entonces... para poderle hacer a ella esos exámenes, yo me comprometo a acompañarlos. Pero lo que sí deseamos de todo corazón es de que nos apoyen pues económicamente para poder pagar esos exámenes y poderla llevar a ella, ¿verdad? Para que ellos luego puedan entregar esos análisis allá al hospital Roosevelt, ¿verdad? Sí. Entonces... ya escucharon a doña María y yo les
invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Si en caso pudieran ayudar a Doña María, que sea ya, pues, ¿verdad?, pasadito el año nuevo, tal vez primero Dios, por motivo de que ella le urge llevarla a hacer esos exámenes, porque ya ven cómo está ella ahí con frío y dice que a diario le da fiebre. Entonces es urgente hacerle esos exámenes, ¿verdad?, para poderle, para que ella luego presente esos análisis allá al Roosevelt y así le puedan dar algo para el mal que ella tiene ahí, ¿verdad? Entonces muchas gracias por la atención prestada a este video y esperando en Dios de que vean nuestros videos, ¿verdad?, para que puedan ayudar a Doña María y a Don Clemente. Hasta una próxima. Adiós, Doña María. Adiós. Que siga mejorcita. Wow. Pídale mucho a Dios, oye, de que vengan esas ayudas. Muchas gracias. Sí, madre. Adiós. 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 Adiós.